Amigos, bienvenidos al programa 662 de Solo Motos. Y ahora sí, comenzaremos con la actividad 2015, porque ya arrancaron los X-Fighters de Red Bull en la Ciudad de México. Les traeremos todas las imágenes, pero también, por supuesto, estaremos con nuestro motocross argentino que comenzó su primera fecha en Trenquelauquen. Estaremos repasando la categoría MX1. Y nos quedaba la definición del campeonato argentino de velocidad en la categoría de 250. Y estaremos mostrándoles las últimas cuatro carreras del 2014. Ya comenzó también el Enduro, el Mundial de Enduro. Y nos iremos a Inglaterra a vivir lo que ocurría en la campiña inglesa. Bienvenidos a Solo Motos. Bienvenidos a media hora de puro rock and roll sobre dos ruedas. Estas son las empresas que auspician Solo Motos, un producto con más de 10 años de trayectoria. EPSAonline.com.ar, Tercom y su página web tercom.com.ar. Monza, SRL. Nos metemos en el Mundial de Enduro Extremos, esto es The Track One, en Inglaterra, en Nutman Quarry, en Shropshire, justamente en el medio de la campiña inglesa, que no tiene grandes montañas, pero sí está plagada de colinas especiales para este enduro, y lo cruza el río Severn, el río más largo del Reino Unido. Un condado que se presta para este tipo de actividad, donde los pilotos van a largar corriendo justamente hacia sus máquinas para ir a buscar ya los pilotos. Ahí lo vemos, ¿eh? Primero un grupo, después se prepara el otro grupo. Cuando están tomando las motos, los primeros, están llegando los segundos, con lo cual hay que ir esquivándolos de a poco, ¿eh?, para no atropellar a ningún piloto en esta carrera y en esta largada tipo Le Mans. Ahí lo vemos, ¿eh? Cuando están ya largando los primeros, están llegando el resto de los hombres a tomar sus máquinas. Y era Johnny Walker quien llegaba primero hasta su moto y largaba allí también. Graham Jarvis lo hacía, otro de los pilotos que siempre son especialistas en este tipo de actividad y siempre están dando batallas. Bueno, comenzaban así a lidiar en este terreno salvaje, por cierto, que tiene Gran Bretaña, y lo hacía Graham Jarvis cuando vemos uno de los pilotos que está con algunas dificultades. Graham Jarvis fue seguido por Andreas Lettenbacher, quien estamos viendo en este momento en pantalla. Cuarto llegó el piloto Andreas Lettenbacher, Letty, como le dicen, cuando también otro de los que era protagonistas de este Hard Enduro en Inglaterra era Alfredo Gómez, que recuperaba la tercera plaza en la cuarta vuelta, mientras Mario Román y Letty, quien recién lo veíamos, estaban luchando. Ahí lo vemos a Alfredo Gómez, el español, en pantalla. Tercero llegó al final en una muy, pero muy buena tarea de este gran piloto español. Quien tuvo algunos problemas fue Mario Román, se le rompió, se le destrozó el camelback en alguna caída y llegó casi deshidratado el otro hombre español, pero pudo culminar en la quinta colocación en una muy buena carrera. Graham Jarvis, quien vemos en pantalla con esa Husqvarna Factory, por supuesto, llegó en la segunda plaza. Y primero lo hacía, por supuesto, el campeón del mundo, Johnny Walker, en una clase de manejo entre piedras, troncos, montañas, cruzando ríos. El piloto británico, que era local con esa KTM, también oficial KTM Factory, se llevaba la victoria y, por supuesto, fue profeta en su tierra. Ahí lo vemos conduciendo en terrenos difíciles. Estamos hablando de Johnny Walker, el hombre que diera clase el año pasado para quedarse con un título más en este Mundial de Enduro, y ahora está haciendo lo propio aquí
en su casa, en Yorkshire, en Inglaterra, en el centro de Inglaterra, en estas colinas donde siempre ha entrenado en su vida. Decíamos, Johnny Walker, el KTM, se quedó con la victoria, seguido de un Graham Jarvis encendido que lo persiguió hasta la casa, con Husqvarna tercero, Alfredo Gómez, el español, con la otra Husqvarna. Y cuarto, Andreas Lettenbacher con KTM. Quinto fue Mario Román, el hombre de Zona Paddock Enduro Pro. Y ahora nos metemos en el deporte nacional y nos vamos al oeste de la provincia de Buenos Aires, a Trenquelauquen, para vivir la primera manga de la MX1 en el inicio de la temporada del motocross argentino, Matías. Sí, Andrés, y un muy buen comienzo, sobre todo para esta categoría, la MX1, que presentó 29 máquinas, un número realmente importante para la mayor de las categorías de la especialidad en la Argentina. Bueno, como vemos, está dominando el Tigre José Felipe, que no había tenido una buena temporada el año pasado, cuando vemos que se queda nada menos que Ezequiel Fanelo, el campeón de la categoría, y Demián Villar, la máquina número 8, que estaba haciendo señas al vedor, ¿no, Matías? Sí, no le había gustado lo que había pasado en la maniobra. Este hombre es Fernández, el hermano de Jeremías, quien largaba y hacía inicialmente la segunda colocación, era superado rápidamente por Poli y por un desconocido por el nivel que tiene actualmente en este momento, Sebastián Sánchez, que anduvo rapidísimo. El Tigre Felipe clasificó a medio segundo de él, pero él en el segundo lugar le sacó un segundo al tercero. Sí, realmente rápido, volvió a ser rápido. Sebastián Sánchez volvió a estar en los puestos que siempre lo hemos visto, y allí está peleando nada menos que con Joaquín Poli, una de las promesas futuras que tiene esta categoría, y que está dando batalla a un experimentado Sebastián Sánchez, el piloto de Santa Rosa. Vemos que ahora sí, ya lo pasó con holgura, ha hecho alguna diferencia en ese segundo lugar. Adelante, tranquilo, cómodo, viajando rumbo a la victoria, este hombre, José Felipe, que está comenzando una muy buena temporada. La lesión en la rodilla el año pasado no le dejó hacer un buen año, pero ahora nuevamente está en todo su nivel. En el tercer lugar ya había demostrado el año pasado, ganando varias finales, se ubicaba Marco Smith, el piloto de Yamaha. Y en el quinto lugar, Rodrigo Landa, en su segundo año en la categoría mayor, también con excelente desempeño. Está en pista Marcos Trocero, estamos hablando de la máquina número 12, otro de los grandes nombres que ha retornado al campeonato argentino. Como también Jeremías Fernández, acompañando a su hermano. Llega al final, llega la bandera cuadro, José el Tigre Felipe revalida el campeonato que había obtenido en el año 2013, seguido por Sebastián Sánchez, Marco Smith y Joaquín Poli. En la categoría B, la victoria fue para Nahuel Pedersen, incursionando en 4.50, seguido de Carlitos Aymar. Amigos, no se muevan de ahí, nosotros nos vamos a una pausa, pero después volvemos con toda la actividad del 250, las últimas cuatro fechas del 2014. Les recuerdo que la primera fecha es esta tarde en Posadas y mañana se disputa la segunda de este 2015. No se muevan allí, ya volvemos. Córdoba Motos, distribuidor mayorista. El mayor stock en el menor tiempo. Envíos a todo el país. Ahora también, agente oficial Honda. Córdoba Motos. Hoy lo pide, mañana lo tiene. Está
Estamos en Termas de Río Hondo. Ahora les vamos a presentar las últimas cuatro competencias del 2014 de la categoría 250 del Campeonato Argentino de Velocidad, donde se definió el campeonato. Estamos en la largada y allí rápidamente la máquina de Emanuel Aguilar está tomando la punta de la competencia. Seguido de Lucas Silvi, en el tercer lugar Gandola, y cuarto ya se ubica quien había llegado como líder del campeonato, Jeremías Yáñez, apretado muy de cerca por Maurito Pasarín. Bueno, aquí vamos a ver cómo se le empieza a complicar el campeonato, a pesar de tener una buena diferencia de puntos, incluso hasta esta carrera Jeremías Yáñez, ya empieza a haber pilotos muy rápidos que le están complicando esas chances casi seguras que tenía de campeonato. Ahí lo veíamos en la cuarta colocación, un Andrés Gandola también que viene creciendo muchísimo. Y acá vemos un sorpaso espectacular en la entrada a la recta principal. Quien queda fuera de competencia antes, metros antes de llegar a la bandera cuadro, era, como vos decías, Andrés, el piloto de la máquina 19, Emanuel Aguilar, que perdía todas las chances, ganas de esta manera. Jeremías Yáñez, seguido de Gandola, Silvi y Pasarino en el cuarto lugar. Yáñez se queda como líder del campeonato con 81 puntos, 20 puntos detrás Lucas Silvi, y tercero Andrés Gandola a 26 puntos de Jeremías Yáñez, hasta ahora cómodo líder. Esa era la preciosa ciudad de Posadas en la costa del Paraná, cuando en el autódromo Rosa Montes se está alargando la octava fecha del campeonato, y vemos que también rápidamente Maurito Pasarino va buscando la punta y Jeremías Yáñez se empieza a prender en esta batalla, Rostam. Sí, Andrés, y por primera vez en el año con la ayuda de su hermano, la primera vez que pisa las pistas con la categoría 250, el campeón reinante, Sergio "El Checho" Yáñez, seguramente ayudarle a mantener esa diferencia de 20 puntos con que habían llegado el equipo de Rosario aquí a la primera de las carreras en Posadas. Poco pudo hacer el Checho, ¿no? Lucas Silvi tenía una gran moto, una gran máquina que le entrega Monti, y fue a buscar esta victoria. Pasarino le interrumpió que se quedara con los puntos gordos de este campeonato por muy poco, ¿no? Por apenas algunas centésimas. Cuando Pasarino va a ir adelante, y decía el Checho, le pudo complicar también a Jeremías. Ahí vemos la definición, por nada Pasarino le gana a Silvi. Tercero fue Sergio Yáñez, hermano de Jeremías, y así quedaba la competencia. Andrés, te recuerdo y le recuerdo a la gente que en pocas horas nada más, la primera de esta temporada 2015 se disputa en este mismo autódromo, sábado una fecha y el domingo la segunda. Continuamos en Posadas, pero esta vez el día domingo, donde se disputó la segunda carrera, esta novena fecha, y nuevamente con el clasificador que se había alargado la primera, y otra vez Maurito Pasarino adelante. Y el Checho segundo en también en la primera fila, en la primera de las carreras disputadas el día sábado, en este juego de equipo que deberían haber llevado los hermanos Yáñez, el Checho terminó por delante de Jeremías, y esto hizo que Lucas Silvi, terminando Yáñez, le descontara más puntos todavía de los que el hermano le podría haber cedido al propio Jeremías. Sí, lamentablemente esa posición, tercero, hubiese sido muy bueno para que ascienda un escalón más Jeremías Yáñez. Cuando vemos la bandera cuadro ya sobre la recta principal, la victoria para Mauro Pasarino otra vez, seguido de Lucas Silvi y Emanuel Aguilar en la tercera colocación. En el segundo pelotón, sí, ahora terminó Jeremías Yáñez por delante de Andrés Gandola y el Sergio "Checho" Yáñez, que cortó sobre el final. Ahora la diferencia es menor, Jeremías Yáñez sigue siendo el líder del campeonato, pero a 9 puntos está Lucas Silvi y queda tan solo
una carrera por disputarse en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos metemos en clima y ya desarrollamos la competencia. Definición de campeonato, 48 máquinas se inscribieron, Matías, para esta última competencia. Y la verdad que ver una largada así en la Catedral del Deporte Motor que tiene la República Argentina es enorgullece a lo que es el motociclismo nacional. Un enjambre de máquinas pasaban por esa recta buscando el curvón Reutemann ya para ir buscando las primeras variantes de este escenario y... adelante la máquina 20, la de Maurito Pasarino y Emanuel Aguilar, el correntino y el hombre de resistencia, cambiándose la punta de la competencia. Muy cerquita ya está Lucas Silvi, sabe que tiene que definir esta competencia adelante para poder hacerse del título. En números, Lucas Silvi necesitaba ganar y que Jeremías Yáñez termine del sexto lugar para atrás o directamente no termine. Bueno, está segundo Silvi, cuarto por el momento Jeremías Yáñez. ¿Cómo debe estar Pablito los boxes mirando a su hijo pasar? Seguramente, Andrés, y quienes son partícipes también de esta definición eran quien había terminado en el segundo lugar, Emanuel Aguilar, y Maurito Pasarino. Lucas Silvi hace lo que tiene que hacer y gana la competencia, pero Jeremías termina en el cuarto lugar. Emanuel Aguilar queda segundo, tercero Mauro Pasarino, Jeremías Yáñez cuarto, la victoria y el campeonato fue para Jeremías Yáñez. A dos puntos nada más quedó Lucas Silvi. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con lo mejor de la segunda parte de la MX1 en Trenquelauquen y los mejores riders voladores desde la Ciudad de México para vivir los X-Fighters. Ya volvemos. Córdoba Motos, distribuidor mayorista. El mayor stock en el menor tiempo. Envíos a todo el país. Ahora también, agente oficial Honda. Córdoba Motos. Hoy lo pide, mañana lo tiene. Y en este tercer bloque de Solo Motos, esta tercera vuelta, nos vamos a la Ciudad de México, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Y nos metemos en su Plaza de Toros. Allí, ante 38.000 espectadores, se presentó la primera fecha de los Red Bull X-Fighters. Este campeonato mundial de freestyle que tiene sus grandes competidores. Adelante, siempre decimos que son más o menos los mismos los que están, pero ahora dio el batacazo un Clinton Moore que nunca antes había pasado de los cuartos de final. Ahora no solamente ha llegado hacia la final, la semifinal y la final, sino que la ha ganado y dejando detrás de él tres campeones del mundo como son Levi Sherwood, Tom Pages y Dani Torres. Nada menos que Dani Torres, el ex campeón del mundo que no venía del todo bien a esta cita, había sido operado de su maltrecho tobillo, pero bueno, no estaba en su 100%. A quien estamos viendo allí culminar trucos, sus pruebas, era Tom Pages, uno de los campeones del mundo, quien culminó tercero, el piloto francés, y ahora el neozelandés Levi Sherwood, quien peleó hasta lo último el año pasado por el título, y estamos viendo también su performance. Mucho esfuerzo hizo el neozelandés, hay que decirlo, mucho esfuerzo para lograr conquistar esta primera prueba del año en México, que fue la prueba que lo vio ganador por primera vez abriendo el año, la
primera vez que ganaba un torneo lo hizo justamente aquí en esta Plaza de Toros. Mucho esfuerzo, decíamos, y tras presentar un nuevo truco, incluso el Transfer Flip, ese que estamos viendo en pantalla, lamentablemente, pero apenas por muy poquito, no pudo quedarse con esta fecha que abre el campeonato. Sí lo hizo este hombre, que ahora sale al ruedo, nunca mejor dicho, aquí en una plaza de toros, cuando estamos viendo hacer los primeros trucos. Le decíamos, estamos hablando de Clinton Moore, nunca había superado los cuartos de final y ahora se encuentra en una final, y nada menos que habiendo dejado atrás a Sherwood, a Torres, a Palles, y está haciendo su presentación en esta plaza de toros. Ahí lo vemos ganador y victorioso al australiano. Ya sabía que estos trucos le habían dado los puntos necesarios para escaparse apenas escaparse a Levi Sherwood. Ahí veíamos la cara de decepción del neozelandés. En definitiva, Clinton Moore se quedó con la victoria, seguido de Sherwood, y tercero Thomas Palles, cuarto Danny Torres en los cuatro primeros lugares. Tres ex campeones del mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar con los ex fighters en Atenas. Y de México volvemos a nuestro país. Nos metemos nuevamente en la segunda manga de la MX1 en Trenquelauquen, la primera fecha del año del Campeonato Argentino de Motocross. La primera había sido victoria de José el Tigre Felipe. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Caen los partidores y ya van buscando la primera variante. Las máquinas, buena largada de Rodrigo Landa por afuera. Se arma allí una carambola Rostán. Algunas máquinas quedan en el piso. Y el pampeano toma la punta de la competencia. Landa por afuera. Vamos a ver cómo quedan ubicados. Se ubica también muy bien en esa largada Ezequiel Costarelli, junto con Fernández, el más chico de los hermanos, con la máquina 901. Estamos hablando de Joaquín. Bueno, otro Joaquín es quien está encendiendo su máquina, dolorido, pero se levantó, fue a buscar su KTM. Ahora está con KTM, Rostán, eso te quería aclarar también. No está corriendo con la máquina del ala dorada, estamos hablando de Joaquín Poli. Cambió ahora por la máquina austríaca, fue a encenderla. Con encendido electrónico todo es más fácil, ¿no? Sí, fíjate que estaba caído también, metido en esa escaramuza que se armó en la primera curva, el Demián Villar, quien ya estaba sobre la moto antes de que se levantara Joaquín Poli y no había logrado encenderla al momento que Joaquín retomaba la marcha. Bueno, ahí estamos en la punta de la competencia, donde el Tigre Felipe lo está asediando a Ezequiel Fanelo. Adelante, el pampeano sigue dominando las acciones, cuando se viene el sorpaso del Tigre de Villa María para la segunda colocación. Ahí lo vemos cómo se le mete adelante a Ezequiel Fanelo y ya lo está buscando. A rueda, Rostán, viene la máquina de estos dos ex campeones argentinos. Estamos hablando de Felipe y de Sebastián Sánchez, y ahí lo pasó. Sí, ya cambió la punta de la competencia y marca o impone lo realizado el día sábado en clasificación. El Tigre Felipe llegando a la punta de la competencia. Viene también ascendiendo muy bien, rápidamente en la primera vuelta había logrado superar a Ezequiel Costarelli y a Joaquín Fernández, quien había salido tercero en la primera manga, Marco Smith, que ahora tiene por delante al campeón actual de la categoría. Sí, recién lo nombraste, ¿no? Ezequiel Costarelli, el puntano que siempre había estado en esta categoría, retornó también al campeonato argentino. La lucha fue en las primeras vueltas hasta que el Tigre Felipe logró la punta. Brian Selles también se recupera, también estuvo involucrado en la escaramuza de la primera curva y va a ascender hasta el segundo lugar en su categoría. Ahí va, rumbo a la victoria, banderazo y doblete para Villa María, para José el Tigre Felipe. Tremenda carrera para él,
que fue seguido por Sebastián Sánchez, cuarto Ezequiel Fanelo, Marco Smith, como decías, en la cuarta colocación, y quinto fue Franco Calvera. Nahuel Pedersen vuelve a ganar, al igual que en la primera manga, la Divisional B, seguido de Nicolás Sastre y Brian Selle. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero la semana que viene tenemos mucha más acción. Sí, vamos a volver con el Motocross Nacional desde Trenquelauquen. Vamos a estar con lo que acontezca este fin de semana en Posadas, en Misiones y en el ámbito internacional. Vamos a desarrollar lo que pasaba en los últimos días en Brasil con el Super Enduro Indoor. Como les digo siempre, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de hacer este programa. Chau, hasta la semana que viene. Auspiciaron este único resumen semanal de motociclismo. Tercom. Monza SRL. EPSA. Su página web epsaonline.com.ar.